Se ha detectado una amenaza. Se ha detectado una amenaza. Consejo Político Online, es un placer estar con ustedes, como todos los días, y bueno, y agradecerles su preferencia, agradecerles sus comentarios, porque es muy importante para que este noticiero que pasa a través de las redes sociales sea un conducto directamente con la ciudadanía. Y bueno, hoy tenemos una invitada en el programa Consejo Político, es la diputada Rosalina Massari, ella es diputada por el PRI, y bueno, es un honor, como siempre, presentar a gente tan talentosa dentro de la política. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y yo quiero agradecerte mucho la invitación a este importante programa. Es un honor para nosotros porque siempre te he comentado, diputada, es un honor para mí platicar siempre contigo porque has tenido la dicha de la gente y la dicha de la vida de estar ya en dos ocasiones como diputada federal y esta vez se toca como diputada local. Y bueno, y con esta experiencia yo creo que tu agenda legislativa va a ser muy positiva, siempre en bien de todos los morelenses que te quieren y te estiman. Sí, gracias a Dios he sido dos veces diputada federal y ahora tengo la alta responsabilidad de estar en el Congreso del Estado. Por eso quiero hacer las cosas siempre pensando en la ciudadanía, en quien representamos y por supuesto trabajar más, porque llego al Congreso del Estado y sesionan una vez por semana. Pero además el cuerpo normativo, que es la ley orgánica, claro, y el reglamento del Congreso, estipulan que los diputados sesionarán por lo menos una vez cada 15 días. Y luego si sigues checando la ley, te encuentras de que la función principal de un diputado pues es legislar. Claro. Y para poder presentar iniciativas de ley en el Pleno, bueno, pues hay que prepararlas, llevarlas a lectura y en el Pleno, para posteriormente son turnadas por el presidente de la mesa a una comisión. Sí. Pero en la comisión, y te lo establece la ley, que podrán sesionar por lo menos una vez cada mes. Entonces es algo que dices, es muy poco el trabajo que se está haciendo aquí, legislativo, necesitamos sesionar más, necesitamos dictaminar mucho más. Pero además de todo esto, son 60 días naturales lo que te estipula en el reglamento para poder dictaminar una iniciativa de ley. Y de ahí puedes tener una prórroga, pero esa prórroga es indefinida, lo cual es de que si un diputado o diputados, la comisión, decide llevarlo a la conferencia para la dirección de los trabajos legislativos, que es la que te da la anuencia de poder tener una prórroga, claro,
la puedes llevar hasta 3 años, lo cual dejas de discutir un dictamen, de atender un tema que es relevante, importante para la sociedad. Entonces yo lo que hago es, a través de una iniciativa, estoy proponiendo que de 60 días naturales que se tiene para dictaminar, se reduzca a 40, y que ese término de la prórroga sea por una sola vez y por 40 días más naturales, de tal manera que serán 80 días los que tengamos la responsabilidad, quienes presidimos una comisión o integramos una comisión, de presentar trabajo. Ya tienes dictámenes, entonces puedes sesionar mucho más porque tienes que discutir en el pleno. Pero eso, tus compañeros diputados, ¿qué dicen? Porque ya ves que una vez por semana a muchos diputados se les ve agotados, a muchos diputados les duele la cabeza, se sienten mal. ¿Qué dicen tus amigos o tus compañeros? Porque tú, diputada, traes una actividad muy fuerte, otra dinámica. Y sabes que me llama mucho la atención que cuando subes siempre a hablar, cuando subes a dar una propuesta, te aplauden todo por parte de los otros partidos que no sea el tuyo, sí. Te aplauden y se paran y dicen que comparten contigo esa iniciativa o lo que pasa así. La verdad es de admirarse, pero bueno, no todos Gracias. Llevan la misma velocidad que tú llevas. Sí, he tenido que dar las gracias, también como te las estoy dando a ti por los comentarios que haces, porque se han adherido a mis iniciativas de ley, lo cual me da mucho gusto. Yo he presentado hasta ahorita 11 iniciativas de ley, 4 puntos de acuerdo, y mañana presentaré más. El compromiso que se tiene con la ciudadanía se debe de ver traducido en leyes que le beneficien a la gente, en todos los temas. En mi caso, soy presidenta de la Comisión de Salud. Y la experiencia legislativa que tengo, el haber estado en la Cámara de Diputados, sí, estoy acostumbrada a sesionar por lo menos 2 veces por semana. Estoy acostumbrada también a que el trabajo tiene que ser muy profesional, claro, y que tenemos que ir profesionalizando las áreas que se tienen en el Congreso, que tenemos que ser muy respetuosos, pero también muy dinámicos, ¿sí? Porque el pueblo de Morelos requiere que haya legisladores de tiempo completo, pero que no se entienda que por estar presentando iniciativas de ley no vamos a atender a la ciudadanía, no vamos a ir a la colonia, no vamos a ir al ejido, no vamos a ir con la gente. Claro que se tiene que ir, pero siempre logrando equilibrios. Ni puedes estar nada más en un distrito que representas, como tampoco puedes estar en un escritorio, claro, en una oficina del Palacio Legislativo, o estar sesionando todos los días. De tal manera que las iniciativas que hemos presentado, pues sí, mi función será estarles dando seguimiento para que estas puedan ser dictaminadas, claro, y aprobadas por el Pleno. Y cuando haces el comentario de que qué opinaron mis compañeros cuando presento la iniciativa y trabajar más o sesionar 2 veces por semana, pues muchos se sorprendieron, unos dijeron que estaría muy bien, otros que no era para tanto, digo, que con una sola vez era más que suficiente, pero creo que estamos demostrando que ahorita que son sesiones de un solo día, pues a veces salimos a las 7, 8, 9, llegamos a salir en una ocasión hasta las 10 de la noche, mañana va a ser muy larga la sesión. Entonces tenemos también que estar muy atentos, porque yo muchas veces, después de tantas horas, veo a algunos compañeros que ya están muy agotados o que ya quieren aprobar todo rápido, y eso no puede ser así. Creo que lo óptimo es que aprobemos esta iniciativa de ley que he presentado. Además, necesitamos, para dar un mejor resultado y desempeño o eficacia en las leyes, estoy proponiendo otra iniciativa. A la ley orgánica. Esta iniciativa a la ley orgánica consiste en crear 3 institutos de investigación. Actualmente tenemos 1 y queremos proponer el de la política económica y de las finanzas públicas, el del adelanto de las mujeres, niños y personas de la tercera edad, y por supuesto el de la opinión pública. Si nosotros tenemos estos 3 institutos de investigación, vamos a enriquecer más todo punto de acuerdo, toda iniciativa. Además, veremos desde el punto de vista del Congreso el impacto o el costo-beneficio de la aprobación de alguna ley en específico, y por supuesto también todo lo relativo a las finanzas. En hablar de mujeres y de jóvenes, bueno, pues también hay que
hay que sacar estadísticas, hay que hablar de este grupo tan importante desde el punto de vista de la investigación que se tenga que realizar y de la opinión pública, porque son muchos los temas importantes, muchos son muy delicados y necesitamos también exactamente encuestar qué es lo que piensa la ciudadanía, cómo vamos a tomar una decisión, claro. Y todo esto pues lo vamos a tener en base a estos institutos que serán profesionales, que tengan que ser integrados por gente de carrera, no el amigo, el compadre o el que no tiene el perfil y vamos a darle tal o cual cargo. La idea es trabajar, hacer las cosas bien, y para eso tenemos que empezar por nuestra propia casa, que es el Congreso del Estado. No, yo creo, Erika, aquí nuestra jefa de información, yo creo que la pregunta que le fuimos a hacer a los diputados, y te la comento, sí. Que cuánto ganaba un diputado, cuánto le costaba moverse un diputado, yo creo que, diputada, con todo respeto, tú lo desquitas doble, porque les mencionaba a tus compañeros, especialmente a los diputados flamantes del PRD, de ahí se molestaba, ¿no? Y en serio que sí se necesita trabajar más, sí. Y la muestra la estás poniendo tú y la está poniendo también tu compañero Agüero Tobar. Me dice, le digo, oye Agüero, ¿qué onda? ¿Cuánto te cuesta un diputado? Dice, no, dice, la verdad cuesta tanto, pero nosotros ganábamos más como diputados federales y aquí estamos trabajando lo triple y haciendo todo en beneficio del pueblo de Morelos. Pero bueno, vamos a darles un voto de confianza a todos estos compañeros, ojalá se pongan las pilas y no empiecen a hacer sus berrinches. Diputada, salud, te toca salud, un tema muy delicado. Ya sabes que en Morelos se invadió de hospitales, pero sí. Se escaseó la mano de obra, no hay especialistas dentro de las especialidades médicas, falta personal, y como siempre yo lo he dicho aquí, el gran cáncer de los sindicatos que no deja avanzar la democracia y en este sentido la salud, que es tan importante hoy en día. Sí. Yo me atrevo a decir que después del derecho a la vida, el derecho a la salud es el derecho más valorado por los seres humanos. Y todo aquel gobierno que se diga social debe de ser democrático y debe también de aplicar mucho de su recurso para atender a la ciudadanía en sus diferentes necesidades. Educación, salud, seguridad, y hay temas, muchos temas que deben de ser valorados desde la óptica de los legisladores para que una vez que aprobemos el presupuesto, pues podamos cada quien en base a la comisión que representamos y a las prioridades que tiene el Estado, etiquetar los recursos para que haya personal médico en las clínicas o centros de salud que son la atención de primer nivel y en los hospitales generales. Ahora, si la experiencia que yo he tenido legislativa y haber formado parte de la Comisión de Salud en el Congreso Federal, porque fui la secretaria de esa Comisión de Salud, ahora la presido, un tema que es muy sensible, que a mucha gente le molesta y que es una gran necesidad que tenemos nosotros, que aprobamos el presupuesto, transparentarlo para que haya, en el caso del tema de salud, medicamentos. Es un tema que yo he abanderado de años atrás y que inclusive siempre al gobernador en su momento, a Adame, al propio secretario de salud de Caballero, pues se le preguntaba el por qué, habiendo tanto recurso federal para el abastecimiento de medicamento y de material de curación en los hospitales o en los centros de salud, que no los proporcionaban, que había un desabasto, es una queja recurrente y es algo que tenemos que atender. Claro. Por ello es que, bueno, tuve mi responsabilidad y la cumplimos. Aprobé cada año más millones de pesos para que vinieran al Estado de Morelos.